Un joven de 21 años de edad fue detenido por miembros de la Unidad Antinarcóticos de la Policía Nacional tras ocupársele, según la entidad del orden, porciones de marihuana y cocaína con un peso que asciende a los 400 gramos. Según la nota policial, el detenido fue identificado como Carlos Manuel Rodríguez, mejor conocido como Wilfrey, residente en la urbanización Carmen Añil de San Francisco de Macorís. El apresamiento se produjo en la sección Los Llanos del municipio de Castillo, en donde opera un punto de venta y distribución de drogas, propiedad de una persona solo identificada por la policía como El Pulpo. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.